Continuando con el Tech Day, El Salvador 2024, hablaremos sobre la importancia de la observabilidad como pieza fundamental para una infraestructura resiliente. Nos acompaña Eliana García, Technical Consultant and Manage Engine. Adelante, Eliana. Muy buenos días para todos. Antes de iniciar, me gustaría preguntarles a ustedes si alguien ha tenido algún desafío en su vida, que por favor levante la mano las personas que han tenido desafíos en su vida, bien sea a nivel profesional o personal. Todos hemos tenido desafíos en nuestra vida y estos desafíos no solo nos ocurren a nosotros como seres humanos, sino también a los animales, a las plantas, a los seres vivos, debido a acontecimientos bien sea de la naturaleza o a acontecimientos que ocurren y nos hacen salir adelante. Y no se trata únicamente de sobrevivir a los desafíos, sino que ellos nos sirvan como una plataforma para ser cada vez mejores y alcanzar unos niveles de éxito y rendimiento superiores a los que tenemos en ese momento. Y estos desafíos no solamente ocurren en los seres humanos, en las plantas, en los animales, sino también les ocurre a las empresas donde nosotros trabajamos. Y esto es debido a caídas de servicios frecuentes, a problemas dentro de su infraestructura, a falta de conocimiento de la misma. Y hace que nosotros nos mantengamos un poco más fiables y tengamos un rendimiento en nuestro sistema. Esto hace que nosotros como empresas nos enfrentemos a desafíos y que nos afecte negativamente no solamente a nosotros, sino en la imagen que tenemos nosotros frente a nuestros clientes. Y por esta razón vamos a introducir el concepto de observabilidad, la cual nos ayuda a enfrentar todos esos desafíos. Y la observabilidad es un concepto que nos ayuda a ver por qué todo está mal de manera holística. Esta observabilidad está dada con varios principios, pero entre ellos podemos destacar tres, que son las métricas, que nos dice específicamente a nivel numérico qué es lo que está sucediendo dentro de mi infraestructura. Si un servidor tiene la capacidad, ya casi se está llenando su disco duro, si la temperatura está pasando los umbrales que debería tener. A nivel de logs, donde específicamente nos muestra cuáles son las estadísticas de los acontecimientos que han sucedido, un historial de estos acontecimientos. Y a nivel de trazas, que nos muestra el camino que ha tenido la información que se maneja dentro de nuestra infraestructura. Todos estos conceptos van atados adicional al monitoreo, donde básicamente con todo esto podemos ver de una manera general el comportamiento de mi infraestructura y nos da una visión de lo que tenemos que hacer y de lo que está sucediendo. A nivel de TI, muchas veces sucede que nosotros no conocemos cómo se encuentran interconectados nuestros sistemas y sabemos que efectivamente están, pero cuando ocurre un acontecimiento, nos damos cuenta que el switch tenía el puerto 8, también había algo conectado y nosotros no lo sabíamos. Entonces, todo esto es necesario conocerlo y visualizarlo. Para ello está todo lo relacionado con el monitoreo. Les voy a poner un ejemplo un poco más aterrizado y es, para llegar acá, muchos de nosotros usamos Waze, ¿verdad? Y con ello nosotros validamos cuál es el estado de las rutas. Nosotros como usuarios de Waze funcionamos como sistemas de monitoreo y este sistema de monitoreo lo empezamos a alimentar. Entonces, si yo voy por el camino, me doy cuenta que hay un accidente, yo reporto que hay un accidente. Si me doy cuenta que está un agente de tránsito o una vía cerrada, reporto esto. Nosotros estamos monitoreando constantemente las vías y hacemos que las personas que vienen detrás de nosotros conozcan cuál es el estado de la ruta. Y si normalmente tardan 20 minutos, pues debido a un accidente va a aumentar el tiempo. Esto es el monitoreo.
Y la observabilidad es básicamente lo que nos proporciona nuestra herramienta indicándonos cuál es el mejor camino que debemos tomar y lo que debemos nosotros como usuarios de Waze hacer. Esto es de una manera general cómo funciona el monitoreo y la observabilidad. De esta manera, resumimos que el monitoreo no es un concepto aparte de la observabilidad, sino que hace parte de la misma y lo alimenta para poder dar una visión general de la infraestructura. Y atado a la observabilidad viene el concepto de resiliencia, que es la capacidad de los sistemas para recuperarse a los acontecimientos que suceden de una manera rápida, aprendiendo de los mismos y volviendo a un estado original o un estado superior al que se encontraba antes del incidente. ¿Y qué podemos hacer si en nuestra empresa hay un incidente, hay algún tipo de acontecimiento que nos lleva a un fallo? Pues debemos adoptar un enfoque integral donde hemos monitoreado en cómo está mi infraestructura formada, cuál es su comportamiento original y cuáles son los componentes que hacen parte de ella. Y estos sistemas o ese tipo de monitoreo debe hacerse preferiblemente en tiempo real, donde rastreamos y determinamos su comportamiento. Y como existen más empresas que han tenido este tipo de inconveniente, traigo a colación alguna de ellas. Entonces, como primera medida, vemos el ejemplo de Netflix, que es una empresa que debe mantener la disponibilidad de su servicio bajo caídas variables que existen y fallos inesperados. Ellos, al tomar medidas de observabilidad y resiliencia, redujeron el tiempo de inactividad en el 99.9%. Otro caso es Airbnb, que su desafío fue el manejo de incidentes en un entorno altamente distribuido y dinámico, y redujeron el tiempo de diagnóstico en un 70%. Adicional a eso está Uber, que debían mantener la disponibilidad de su servicio a nivel global. Al implementar estas prácticas, manejaron un tiempo de respuesta de sus incidentes en un 60%. Y por último está LinkedIn, quien debería asegurar la escalabilidad de sus usuarios y la constante actualización que hacen los mismos. Y por esta razón disminuyeron su tiempo de resolución de problemas en un 40%. Entonces, todas las empresas tienen algún tipo de desafío frente a su infraestructura y deben actuar. ¿Y de qué forma actúan o qué de manera se debe actuar? Nosotros traemos a colación unos pasos que les sugerimos a ustedes que pueden adoptar dentro de su infraestructura para que logren un estado de resiliencia y de observabilidad. Como mi primer paso es la evaluación inicial de su infraestructura, que consiste en conocer básicamente qué tienen, cuáles son sus componentes, dónde están, cuáles son las configuraciones que tienen, cómo se encuentran interconectados. Y para ello es importante realizar un monitoreo y tener herramientas de monitoreo que me permitan visualizar lo mismo. Adicional a eso, se sugiere realizar pruebas regulares de estrés y fallos, lo cual nos ayuda a conocer cómo se va a comportar mi infraestructura frente a algún tipo de inconveniente. Esto me da a mí, o puedo con esto evaluar, si mi servidor en un caso específico se va a saturar la memoria y va a actuar de cierta manera. Al hacer todas estas pruebas, estoy yo preparada para tener una continuidad de mi negocio. Una detección y resolución de problemas. Vamos a desplegar herramientas de monitoreo que permiten recoger estas métricas y me permiten tener un comportamiento de tal manera que yo voy a detectar lo que está aconteciendo y voy a prevenir los problemas que puedan suceder. Y una vez tengo todo este tipo de inconvenientes y tengo toda esta visualización de mi infraestructura, es necesario conocerlo en el momento en que ocurra. Por esa razón, hay que crear alertas inteligentes, las cuales a través de mensajes de texto, de correos electrónicos, a través de una llamada o a través de un mensaje, me va a llegar la información de que está ocurriendo algo dentro de mi infraestructura y yo pueda actuar en ese momento. Y no
que ocurra una falla en las horas de la madrugada y me dé cuenta que esto está aconteciendo en el momento en que me empiecen a hacer llamadas desde mi mesa hacia mi mesa de servicio o en el momento en que yo llegue a mi puesto de trabajo y no me pueda conectar. Adicional a eso, como conozco cuál es el comportamiento de mi infraestructura, he logrado detectar cuáles son los procesos que se repiten y sobre cuáles procesos puedo actuar de manera automática. Y por esa razón se sugiere hacer automatizaciones de respuesta. ¿En qué consiste eso? Que yo sé que un servidor, siempre que realizo la actualización, se bloquea. Y que una vez se bloquea es necesario simplemente un reinicio para que vuelva a funcionar de manera eficiente. Por esta razón, al detectar que este servidor, en este servidor ocurre este acontecimiento, pues voy a tomar eso y voy a crear una tarea para que este reinicio no se deba hacer de manera manual, sino se pueda hacer de manera automática. Estos flujos de trabajo me permiten quitar cargas y anticiparme a acontecimientos que ocurran dentro de mi red. Como sexto paso está el análisis predictivo. A través del conocimiento de las diferentes información que he recibido dentro de mi infraestructura, yo tengo un paquete de información y debo analizarlo a través de Machine Learning, de inteligencia artificial, y esta información me permite a mí conocer el comportamiento de, por ejemplo, un disco duro. Y yo sé que este disco duro tiene un crecimiento cada 3 meses de su capacidad. Entonces, yo puedo predecir que probablemente en un año su capacidad va a sobrepasar su límite. De esta manera, hago este análisis y preveo y me anticipo y hago la gestión que deba a nivel de costos para hacer la compra de este disco. Ese análisis predictivo me ayuda a tener esa predicción antes de que ocurra. Una cultura y una colaboración, donde básicamente lo que necesito es que mis colaboradores conozcan qué es lo que hay dentro de mi infraestructura y cómo deben actuar. Cuando nosotros tenemos un checklist de los pasos que debo realizar sobre un acontecimiento específico, pues vamos a actuar todos de la misma manera y vamos a dar una resolución mucho más efectiva y rápida. Y asimismo, una colaboración entre los diferentes equipos para que no sea un peloteo, como se dice vulgarmente, de las actividades. Entonces, hay una falla dentro de mi infraestructura y la culpa no la tiene TI, la culpa la tiene seguridad, pero no, recuerden que ayer hicieron el despliegue de una aplicación, entonces la culpa la tiene aplicaciones y se vuelve en un círculo donde nadie tiene la culpa, pero sí son horas de trabajo donde no se ha encontrado una solución efectiva. Y una vez tenemos todo ese conocimiento de mi red, porque sé cómo está conectada, porque sé cuáles son los fallos, puedo predecir qué es lo que va a suceder durante un tipo de incidente, pues he aprendido, he documentado y tengo lecciones para una mejora continua. Pero pues, ¿qué pasa si definitivamente ocurre un incidente? Porque realmente todos esos pasos no me prevén a mí de que esto ocurra. Realmente sí ocurre, o sí va a ocurrir en el momento en que sea. ¿Y qué vamos a hacer? Pues resulta que experimentamos una caída significativa en un servicio y se afectan miles de usuarios. Pero estamos listos para enfrentar la batalla, porque nos hemos preparado para lo inesperado, conociendo la infraestructura, realizando pruebas, identificando qué es lo que va a pasar, actuando o viendo cuál es la causa a raíz de alguno de los acontecimientos y estamos capacitados para tomar decisiones. Esto no nos exceptúa de que haya algún tipo de fallo que no hayamos conocido en los escenarios de pruebas. Sin embargo, al aprender y al tomar este tipo de acontecimientos, lo podemos convertir en un aprendizaje y nos volveremos un equipo mucho más resiliente y mucho más efectivo. Lo importante es tener siempre esas lecciones aprendidas, documentadas y hacer una capacitación para que todos conozcamos qué fue lo que sucedió. Pero como no todo en infraestructura son equipos, sino que también está compuesta por seres humanos, que somos los que manejamos todos estos procesos, pues para nosotros como
usuarios de TI y como administradores de TI, es importante que mantengamos la calma, que respiremos y que mantengamos la empatía con nuestros compañeros. No importa que estén ocurriendo incidentes, lo importante es que podamos seguir trabajando como equipos, que tengamos un análisis de errores de forma conjunta, que está sucediendo algo y no yo voy a salir como el superhéroe a salvar el mundo, a salvar mi infraestructura y a mirar qué es lo que está pasando. Tenemos compañeros de trabajo y es necesario el trabajo en equipo. Recuerden que dicen que dos cabezas piensan más que una. Y debemos, para lograr esto, debemos tener unos espacios seguros de diálogo, donde nosotros nos sintamos libres de dar nuestras opiniones y no siempre juzgados. Esto nos ayuda a que podamos dar una solución mucho más pronta y mucho más efectiva. Y debemos haber tenido un plan de acción o debemos prepararnos, tener siempre un plan de acción basado en todos los procesos anteriores. Y me gustaría saber quién de los que está acá presente o cuáles de los que están acá presentes son líderes. Que levanten por favor la mano. Listo, para ustedes, señores líderes, se les sugiere que por favor reconozcan el esfuerzo que están haciendo los colaboradores, que se tenga en cuenta lo que están haciendo y cómo están haciendo y todos los procesos que están llevando para dar una solución efectiva, que van a dar un compromiso hacia la excelencia, que ellos vayan siempre ligados a que cada vez sean mucho, mucho mejores en todos los procesos que realizan. Y que todos los colaboradores no solamente se dediquen a sus temas profesionales, sino que logren un balance entre la vida personal y la vida profesional, lo cual nos ayuda a tener calma y ser mucho más efectivos. Una vez hemos visto todo esto, pues debemos implementar estas estrategias que no solo nos ayudan a mejorar la capacidad frente a la crisis, sino también nos ayuda a incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Cuando nuestro negocio funciona de manera efectiva, pues nuestros clientes se van a sentir satisfechos y van a seguir probando o teniendo nuestros productos. Nuestros equipos se van a encontrar motivados y van a estar preparados ante cualquier desafío. Recuerden que mientras los procesos se repitan, nos estamos preparando mentalmente para enfrentarnos a lo que ocurra. Y debemos tener en el ADN de nuestra empresa la observabilidad y la resiliencia. Por último, me gustaría dejarlos con esta frase que dice, que es una frase de, pues, que puede ser vista de cliché, pero es muy diciente frente a cada uno de los líderes. Y dice que un líder que sabe convertir los errores en oportunidades de aprendizaje construye un equipo mucho más fuerte, más resiliente y más preparado para el éxito. Cuando nosotros como líderes llevamos a nuestros colaboradores por el camino del éxito, ellos van a seguir manejándose de manera autónoma y no van a necesitar o requerir una persona que esté ahí guiándolos siempre, sino que han aprendido el camino como los niños pequeños y van a seguir los pasos y van a ser mucho más efectivos en sus procesos sin necesidad de tener, como dicen en mi país, el policía encima. Muchísimas gracias.